En el año 2015, los gobiernos de Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo para limitar el programa nuclear de la República Persa. El acuerdo imponía condiciones muy exigentes para los iraníes que llegaron a la mesa de negociación con una economía dañada por décadas de guerra económica de Washington. Pese a esto, Irán cumplió con lo acordado, respetando todo a rajatabla. Pero en 2018, Donald Trump puso fin al pacto y retornó a una política de duras sanciones. Ahora, con Biden en la Casa Blanca, Estados Unidos manifiesta intenciones de volver al acuerdo. ¿Pero será cierto esto? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Estados Unidos parece empecinado en hacer que fracasen las negociaciones con Irán para restablecer el acuerdo sobre el programa nuclear de la República Persa. La apuesta de Washington a mantener una posición dura no tendrá otro final que el fracaso de las conversaciones. O bien, lo único que se espera de los iraníes es que acepten todas las condiciones impuestas por la administración de Biden. Solo de esa forma se puede entender todos los intentos para torpedear la vía diplomática. La estrategia de los gringos parece apostar por el mantenimiento de las sanciones para seguir estrangulando la economía persa, para que estos tengan que acudir arrastrándose a firmar cualquier cosa que le pongan en un papel. Esto pese a que el presidente Joe Biden prometió durante la campaña que renovaría el acuerdo firmado por Obama en 2015, pero ya han pasado 17 meses desde que accedió a la Casa Blanca y la actitud del Departamento de Estado no parece interesado en alcanzar ningún compromiso. Las negociaciones habían comenzado en noviembre de 2021, pero se encuentran estancadas desde marzo de este año. Irán exige el fin de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, pero también la eliminación de la denominación de Organización Terrorista Extranjera al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los persas consideran que dicha designación forma parte de la estrategia desarrollada por Donald Trump de imponer máxima presión sobre Irán, tras su decisión de abandonar en 2018 el acuerdo firmado por Obama. Irán entiende que todas las medidas aprobadas por Trump deben revocarse para poder revivir el acuerdo. Estados Unidos respondió con la contrapropuesta de que Irán se comprometa a no atacar ni a diplomáticos, ni a representantes del gobierno, ni a miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses localizados en el Oriente Próximo, y tampoco a ninguno de aquellos responsables del gobierno estadounidense que participaron directamente en el atentado al general iraní Qasem Soleimani en Bagdad en enero de 2020. La propuesta de la administración Biden también incluyó la demanda de liberación de 5 ciudadanos estadounidenses que se encuentran en prisión en Irán. Estas exigencias obviamente fueron rechazadas por los iraníes. Esto pese a que el director de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, el argentino Rafael Mariano Grossi, ha advertido de que solo quedan 3 o 4 semanas de margen para restablecer el pacto nuclear. Nos acercamos a una línea roja, pero a Biden y a los suyos no les importa. El organismo ya había anunciado a comienzos de mayo que Irán ya había acumulado 42 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Con esa cantidad, pero enriquecido al 90%, permitiría a Irán poder fabricar una bomba nuclear, lo cual acercaría las cosas a un punto de quiebre. Es que llegado a ese punto ya no habría vuelta atrás para que Irán se convierta en una potencia nuclear, o bien para que Occidente pueda ofrecerle algo a cambio para persuadir a Irán de que retroceda en su programa nuclear. Según diversas estimaciones, Irán estaría a menos de 8 o 6 meses de traspasar ese punto. Llegado a este punto, hay que recordar que incluso después de las sanciones aprobadas por Trump en 2018, Irán siguió respetando durante meses las cláusulas del acuerdo, lo que muestra que tenía voluntad de respetarlo. Solo a partir de la imposición de sanciones económicas de Trump, los iraníes fueron levantando gradualmente las restricciones contenidas en el acuerdo y volvieron al enriquecimiento de uranio, insistiendo en que su programa nuclear acelerado era solo para fines energéticos pacíficos,
alcanzaron cuotas de enriquecimiento de un 20% a lo largo de 2020. Ante la falta de un diálogo serio, Irán ha decidido mover sus fichas y no le ha quedado otra que adoptar medidas de presión. Los iraníes han dado este primer paso retirando parte de los equipos instalados por la Agencia Internacional para la Energía Atómica para supervisar lo que ocurre dentro de sus centrales nucleares. Esto fue confirmado por Mohammad Eslami, director de la Agencia Iraní de Energía Atómica, quien también adelantó que su país adoptará medidas adicionales en un futuro próximo. Es que la paciencia tiene un límite. Teherán lo ha alcanzado después de años de mentiras de la Casa Blanca. La República Islámica también exigió a los gobiernos occidentales que dejen de usar a la Agencia Internacional como una herramienta política que vaya más allá de sus competencias reconocidas en materia nuclear, al tiempo que le demandó a la Casa Blanca garantías claras de que Estados Unidos no volverá a abandonar el acuerdo como hizo Donald Trump en 2017. Los iraníes han recordado que hay ciertos países que no solo están obligados por ningún tratado internacional a cumplir la normativa internacional sobre energía nuclear, sino que ni siquiera permiten que la agencia supervise sus instalaciones nucleares. Resulta claro que la República Islámica no pide privilegios, solo que las reglas se apliquen para todos igual. Hay que recordar que el acuerdo de 2015 era muy desfavorable para Irán. La nación llegó a la mesa de negociación luego de años de sanciones económicas que habían puesto en jaque la economía persa. Pese a esto y a las mentiras de Trump, Irán firmó y respetó un pacto que violentaba su soberanía. En él, Irán se comprometía a realizar un uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear, en el que no podría desarrollar, bajo ninguna circunstancia, armas nucleares o adquirirlas. El acuerdo obligaba a los persas a no producir uranio altamente enriquecido por encima del límite de 3,6% durante los próximos 15 años, a deshacerse del 98% del material nuclear en su poder y a eliminar 2/3 de las centrifugadoras que tenían instaladas. A cambio, Occidente se comprometía a levantar todas las sanciones que pesaban sobre Irán vinculadas al programa nuclear, aunque con algunas limitaciones, ya que las restricciones se mantendrían durante los próximos 5 años en el caso de las armas y durante los próximos 8 en el caso de los misiles balísticos. A propósito del acuerdo, el presidente de la potencia del norte, por aquel entonces Barack Obama, comentó lo siguiente: se han cortado todos los caminos hacia el armamento nuclear y se pondrá en marcha un régimen de inspecciones y transparencia para verificar ese objetivo, declaraba, y acto seguido recordaba: no depende de la confianza, sino de la verificación. Irán efectivamente no puso trabas a ninguna inspección. En 2018, cuando Washington diseminaba mentiras para salirse del tratado, el gobierno británico recordó que el acuerdo con Irán incluye medidas que permiten a los inspectores un acceso sin precedentes al programa nuclear de Irán. Los rusos también se expresaron en el mismo sentido. Los inspectores no comunicaron ninguna violación en los más de 2 años de vigencia del acuerdo nuclear y además, los veedores se encuentran en Irán prácticamente de manera permanente. La mitad de las actividades de inspección de la Agencia Internacional para la Energía Atómica implican a Irán. En esa oportunidad, la misma agencia salió a aclarar que Irán estaba cumpliendo con el pacto. No hay indicios creíbles de actividades en Irán relevantes para el desarrollo de explosivos nucleares después de 2009, por lo que las consideraciones en este asunto estaban cerradas, declaró su portavoz. Mentía Trump en aquel entonces y miente ahora Biden. Washington no busca acuerdos ni negociaciones. Busca someter a quienes considera sus enemigos. Siempre exige una rendición total. A Irán solo le queda seguir resistiendo los embates del imperio más poderoso de la historia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.